3. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un video de LMZ Games. El día de hoy un video de Shindolife enseñando la ubicación del Sub-Tilet Spirit de primera generación. Aquí en pantalla van a tener especificaciones del pergamino, como la probabilidad que tiene de que te suelte, la aldea en la que sale y más cositas. Ok, como pudieron ver, el pergamino, bueno, el Biyu, la misión del Biyu, aparece aquí en la aldea de Dunes. Así que vamos a iniciar con el recorrido para que puedan llegar más fácil y se puedan ubicar de una manera más sencilla hacia el pergamino del Sub-Tilet de primera generación. Nos vamos a ubicar en el ramen de la aldea, que la mayoría de aldeas tienen este loguito de ramen, que lo pueden ver hacia kilómetros de distancia, así que no hay pierde. Una vez en el ramen, volteamos hacia este arbolito de acá y lo vamos a pasar y nos estaremos encontrando con este árbol y estas escaleras. Así que vamos a cruzarlos, vamos a pasarlos, subimos estas escaleritas de aquí hasta salir de la aldea, por así decirlo, irnos todo derecho hasta salir de la aldea. Nos encontraremos con este puente, lo vamos a subir, nos encontramos con este montecito y este árbol y con la misión de Garrick Atomic o Garina Atómica, dependiendo del idioma en el que tengan el juego. Vamos a pasar el árbol y nos encontraremos con este puente de acá, que como pueden ver está más bonito, está mejor construido. Se ve que aquí un arquitecto sí lo construyó bien y aquí sí hubo maestro de obra. Y nos encontraremos en este puente con la misión de Mensa Azarashi. Así que mirando hacia la derecha nos encontramos con este puente, bueno, con esta montaña, con esta roca, y la vamos a pasar y todo derecho, y nos encontraremos con este otro puente que está destruido, está partido a la mitad, y lo vamos a pasar. Una vez en este punto nos encontraríamos con el pergamino de el Sub-Tilet de primera generación, pero no lo pueden ver porque en este puente, mirando hacia la izquierda y subiendo esta pared, lo tendríamos aquí. Vendría siendo este. Las misiones tienen un cooldown de 4 minutos cada vez que matan al Biyu. Es recomendable de que ustedes vengan con sus amigos a matar a los Biyus, porque si se llega a complicar. También para que sus amigos no les roben los pergaminos. Y Bloodlines que les recomiendo es el Zenodokei, el Shindai Rengoku, para que lo puedan derrotar, y toda la familia de los Akuma. Pues por así decirlo, recomendablemente de que tengan desbloqueado el Susano Perfecto, la cuarta transformación. Ahí, como pueden ver, me está haciendo un ejemplo de cómo matar más rápido al Biyu. También cuando esté estuneado pueden hacer este ataque que aparece en Nimbus. En la zona nevada es una galleta de jengibre, que esa es el pergamino más fácil que te puede salir matando a ese jefe. Pero sí es recomendable de que vayan con amigos, porque matar al jefe está muy complicadón. También les recomiendo que se lleven el Minakaze o cualquier Bloodline que en su cuarta transformación tengan como una especie de Susano o sus M1 sean bastante potentes. Recomendable también de que lleven Companions. Ahí ya es a opción suya, pero les recomiendo Gosuke Arakashi, Shindai Rengoku, Forget Rengoku y Minakaze y Shindai Akuma. De Supability no les recomiendo los ataques de Taijutsu, ni los ataques de Rasengan, solo los Rasen Shurikens que se lanzan toda la familia. De Supability las transformaciones que les recomiendo es el Hinshiki Awakening, God Hinshiki Awakening, también el Worm Spirit Awakening, que es el modo sabio de un gusano medio raro. También les recomiendo el modo conejo de Kagoku o el modo Rabbit el Rabbit Mode de Kagoku. Aunque, ojo, este te gasta mucho el MD, así que pues vaya. También llévense ataques de clones, en específico los clones de Narumaki, que aparte de funcionar como companions, pueden hacer jutsus que tengas equipados y tienen una resistencia mayor que las de un clon normal. También Terra Sengans, me había equivocado, también les recomiendo el Super Odama Spirit, que ese es uno de los mejores para farmear. Y toda la familia de Rasen Shurikens que se lanzan, hasta los Rasen Shurikens que tienen Amaterasu. Uno que otro contraataque que suelte, por así decirlo, clones o que te puedan librar de una. También les recomiendo las posturas
la del sonido, la del sol, la de la luna y pues las más rotas que hay es las que les recomiendo, la de la luna sangrienta, la del sound, la del sonido, el sunkenjutsu, la del sol, la de la luna. Esas serían las que yo más recomiendo para el farmeo. Del lado de los elementos, yo les recomiendo, pues por así decirlo, todos los elementos para el farmeo son bastante buenos, pero el mejor es el del Yang y el del Matatabi tercera generación, que son estos que tengo acá. Son bastante buenos, en especial el del Matatabi. Les recomiendo utilizar el último ataque, que vendría siendo este. Úsenlo mayormente cuando el Biyu esté stuneado. Entonces, ya sin tanta explicación, ya sin tanto más, pues ese vendría siendo el final del video. Pero si no antes decirles que acá abajo tendrán el link hacia nuestro TikTok, el grupo de Roblox y nuestro Discord. Así que, ya sin tanto preámbulo, nos vemos y suerte consiguiendo al Sutilet Spirit de primera generación. El Gedomazo les dice suerte. Adiós.